Bueno, con mucho agrado dijo nuestra señora ministra que el día jueves va a estar aquí ya inaugurando estos dos centros emblemáticos. Cada centro emblemático, uno construido ya, receptado por el ICO y a su vez ya entregado, no al Ministerio de Inclusión Económica y Social, más bien entregado a nuestros niños, a 60 niños del Cantón Saraguro y a 60 niños del Cantón Catamayo. En Saraguro, netamente, en la parte neta de la ciudad de Saraguro y en Catamayo, en el barrio San José, de todo lo que es el Cantón Catamayo. Con cada uno una cobertura de 60, estamos ya para 80 niños, está 100% equipado, 0 kilómetros, en definitiva, nuevo, totalmente nuevo. ¿Qué es esto? Una construcción ya de 450 mil dólares por cada centro. Hemos tenido que hacer algunas adecuaciones por el tema muro, por el tema de niveles, y a su vez que esta infraestructura cumpla el concepto de emblemático. Y el emblemático sería también contar con el 100% de estándares de calidad, norma técnica para este desarrollo infantil, lo que correspondería al inicio y etapa de desarrollo de motricidades finas, gruesas, nociones, en lo que va en la malla curricular del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de acuerdo a la competencia. Estamos hablando, ingeniero, de que sería el aporte de cómo dar a conocer lo que debe de conocer un ciudadano, o sea, en aprendizaje y también los aspectos del desarrollo personal y biológico de los seres humanos que van a estar dentro de estas infraestructuras. Bueno, cordialmente también invitados a ustedes y a su vez a toda la ciudadanía para que lo conozcan. Una cosa es, como decía, imaginarse, el papel aguanta todo, pero conocerlo, el centro emblemático, es una infraestructura de más o menos de 1.300 metros cuadrados en la cual también cumple la norma técnica de calidad de acuerdo a la cobertura de cada centro. En las normas técnicas internacionales se dice que por cada 2.5 metros cuadrados tiene que tener un desarrollo infantil neto cada niño en lo que es los primeros inicios de desarrollo infantil. Este centro infantil, los dos centros que inauguramos, están, les repito, con 1.300 metros cuadrados y a su vez cumpliendo todos los estándares de calidad.